Buenos días, mi gente, ¿cómo están todos? Bueno, mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, en este video les voy a mostrar qué ocurre cuando un pez beta saca más de 500 peces beta. Pero antes de eso, les voy a enseñar un invasor que está por aquí y que está buscando esta betia. Estoy aquí destapando los recipientes de los peces beta y encontré al señor lagarto por aquí. Hay gente que le dicen lagarto, se lo he explicado que aquí le decimos los lagartos. ¿Qué va a ser ese animal? Bueno, fácil y sencillo. Comerse toda nuestra cría de los peces beta. Y aquí vamos. Hay que darle una levantadita a esto. Bueno, ¿qué puede ocurrir cuando nuestros peces beta sacan más de 500 beta? Bueno, pues puede pasar lo siguiente. Si nuestro pez beta no está muy alimentado, nuestro pez beta le puede dar hongo, así como lo escuchan, porque el pez beta se va a esforzar mucho en lo que es esta reproducción de los 500 alevines. Bueno, estoy moviendo los cines por aquí. Ahora sí, ya, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal por aquí con nuestros peces beta. Y ahí es donde vamos. Mírenlo ahí. Si nuestros beta sacan más de 500 beta, tienen que tener mucha cuenta con eso. Tienen que dejar descansar bien al macho y alimentarlo muy bien. Lo que más yo les recomiendo de esto es alimentarlo con lo que es hígado por lo menos una semana, para que su pez beta se ponga bien fuerte. Tienen que llevarse de eso para que su beta esté bien saludable, ya que el pez beta se estresa mucho y se cansa mucho. Bueno, imagínense ustedes, nosotros como padres, que tengamos que tener 500 muchachitos y atenderlo todo al mismo tiempo. Es algo bastante difícil, ya que el pez beta lo va recogiendo uno a uno con la boca y no lo hace, no puede agarrarlo los 500 de un solo fuetazo con la boca. Tiene que irlo cogiendo uno a uno con la boca para irlo moviendo para diferentes recipientes. Es una recomendación ahí, lo pueden poner en una cubeta y dejarlo descansar bastante. Hay muchos casos que es normal de ver que el pez beta, cuando saca esos 500 animalitos, o puede ser un poquito más o un poquito menos, a veces se estresan y muchas veces cuando terminan de sacar lo encontramos en el fondo y a veces se muere. Es normal en eso de los peces beta, porque hay peces beta que son buenos padres, hay otros que es así, y como se lo digo, no todos los betas son buenos padres. Hay otros que no serán y otros que sí serán buenos padres. Pero lo bueno de esto fue que sacaron muchísimo. Esto es, mírenlo ahí. Esto es un consejito temprano por aquí para sus peces beta. Ya ustedes saben, si su pez beta saca demasiado o lo ven un poquito estresado, denle en hígado por lo menos por una semana para que este pez beta se active y no se vaya a morir. Así es cuando un pez beta saca demasiado. Hasta luego.